Los presupuestos, como esta tarde intentaré explicar, no son creíbles, pero las palabras del señor Montoro esta mañana todavía lo son menos. Quiero remarcar dos o tres detalles. En primer lugar, por ejemplo, el ministro Montoro nos presenta unos presupuestos y nos dice en la Cámara esta mañana que las previsiones de déficit van a cumplirse. Y además nos dice que los ingresos están comportando de tal manera que también se cumplirá lo previsto. Bueno, mientras él hablaba, se hacía público el último boletín económico del Banco de España, donde se dice todo lo contrario, de que hay dificultades para la recaudación de los ingresos y que al mismo tiempo el organismo supervisor cree que no se va a cumplir de ninguna de las maneras el objetivo del déficit para el año 2012. Por tanto, aquí lo que se está haciendo es engañar a la ciudadanía diciendo unas cosas que hasta el propio Banco de España dice lo contrario. No creo que en estos momentos el Gobierno quiera en ese sentido desmentir al propio Banco de España. En segundo lugar, el Gobierno nos hace y nos invita al diálogo y lo hace además diciendo que en épocas de crisis no debieran presentarse enmiendas a la totalidad a estilo clásico. Yo le quiero recordar al señor Montoro y al Gobierno del PP que en plena crisis económica el PP presentaba sus enmiendas de totalidad a los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, del Gobierno socialista. Y les quiero recordar además que de manera irresponsable el Grupo Popular no aprobaba medidas que la propia Unión Europea nos solicitaba en la economía española, dando la espalda al Gobierno porque lo único que tenían y el único interés no era el del país, no era el del conjunto de la ciudadanía española, sino era el interés del partido de ganar las próximas elecciones. Finalmente, quiero hacer hincapié en algo que también ha puesto de relieve el ministro en su intervención, y es que en estos momentos no deben levantarse banderas políticas para disimular la incapacidad de gestionar, etcétera, etcétera. Me imagino que en alguna alusión a la propia situación política de Cataluña, como le demostraré esta tarde al ministro, quien levanta banderas políticas y quien provoca que en Cataluña haya un hartazgo de la discriminación que estos presupuestos también comporta es el ministro y el Gobierno. Y quien es incapaz de dialogar, quien es incapaz en cualquiera de los casos de evitar que del debate presupuestario se haga un debate político es el Gobierno y el ministro. Nosotros hemos aprobado presupuestos en Cataluña con la abstención del Partido Popular. Nos hemos reunido antes el consejero responsable con los responsables económicos del Grupo Popular en decenas de ocasiones, decenas de fotografías solicitadas por el Partido Popular, solo para una abstención, aceptando infinidad de enmiendas. Aquí el Gobierno no te invita a dialogar, sino cuando ya ha tomado sus decisiones y después no tiene intención alguna de modificarlas. Por tanto, me parece que es una defensa la que ha hecho el ministro Montoro, completamente abstracta, utilizando, reitero, expresiones que todavía le restan credibilidad a unos presupuestos que ya de por sí la tienen completamente mermada. Son presupuestos caducados antes de ser aprobados.